Hola amigos, buenas noches. Espero que se vea un poquito bien esto. Está un poquito medio oscuro. Dejen ver si aquí se ve mejor. Tal vez. Estamos planeando la reproducción para el 2019. Y varios compañeros me preguntan, me han mandado mensajes y eso. Y me preguntan qué es lo que yo hago para preparar a las palomas. Y ya lo he hecho videos anteriormente diciendo cómo hago. Pero no pasa nada, vuelvo a repetir un poco. Todavía estoy un poquito malo. Estuve malo la semana pasada y mucho trabajo, es por eso que no he hecho videos ni nada. Pero para este tiempo yo ya debería de tener un montón de huevos de mis palomas sementales en el refrigerador para sacar doble camada y un montón de show que hago cada año. Pero este año no hice nada de eso. Vamos a hacerlo natural, todo normal. So, apenas hoy es 2 de diciembre, apenas pusimos hoy las parejas juntas. Y, ¿qué es lo que hago? Vamos a ver primero. Un mes antes, hace los primeros días de noviembre, puse las palomas a desparasitar. Las parasitamos, bien desparasitaditas, a todas las palomas. Las desparasitamos. Y allá se andan queriendo pelear aquellos. Los desparasitamos y después del día de desparasitación, solo un día de desparasitación. Desparasito un día y al segundo día doy probióticos con vitaminas para que se recuperen, ¿verdad? Normalmente les primero un pequeño tip: cuando hagan, usen medicamentos, desparasitador o lo que sea, traten de usar agua de garrafón. No usen agua de la llave, ya que tiene cloro. Y el cloro cambia la fórmula de la medicina, ¿no? Entonces ya no medicamos perfectamente bien como debemos de medicar. El agua con cloro hace cambios en la fórmula. Entonces usar un poquito mejor de agua de garrafón, de agua de spring water, ¿no? Más seguro. Estoy checando porque acabo de poner unos palomos viejos y ahí luego están peleando. Después de eso ya digo, doy probióticos, doy vitaminas. Y 2-3 días después, doy agua limpia obviamente. Y después, 2-3 días después, una semana entera, ponemos las palomas en medicamento, antibióticos, preventivos, ¿verdad? Damos... Oh my God, otra vez están peleando. Damos preventivos, 4 en 1 es lo que yo doy yo. Pero cualquier preventivo es bueno, antibiótico es bueno. Y doy 5 días, ya que es solo un preventivo, no están enfermas, solo es para prevenir. Después de eso, después de los 5 días, al día siguiente, igual doy probióticos y vitaminas en el agua. Oh my God. Déjenme un segundo, ahorita regreso. Hay muchas peleas ahorita. Tratando de que no sé, se tienen que acomodarse. Era ahora la hembra, ay santo Dios. Ok, bueno, pero medicamos, damos probióticos nuevamente después de los 5 días, probióticos con vitaminas. Y después solo agüita. Otro tip: cuando mediquen, retiren el grit, ya que no recuerdo bien qué es lo que hace que afecte o haga cambios el grit. El hierro, minerales o calcio, no recuerdo en este momento, pero algo así. Entonces no es bueno dejar el grit cuando estás medicando, porque altera igual la fórmula. Ya terminamos la medicación, dimos vitaminas, dimos probióticos, y después ya solamente bombear, darles bombas de sus buenas vitaminas, aumentarle un poquito la grasa para que se recuperen, para que aumenten de peso los sementales, principalmente los viejos. Las hembras viejas hay que aumentar el calcio. Podemos dar calcio granulado, es el oyster shells, las conchas de ostión y eso, para aumentar un poco el calcio. Y lo que hago yo mucho con las hembras viejas, bueno, normalmente a todas les doy también, por si acaso, les doy calcio para vacas en el agua, líquido. Les pongo un poco de calcio líquido en el agua para que, por si las moscas andan un poco descalificadas, y así se ponen bien chulotas. Y ya solamente sus buenos minerales, su grit, y prepárala, ya están al 100, bien llenitas, bien gorditas, bien hermosas. Ya solo poner las parejas juntas, ¿ok?
Hay muchos truenos, yo creo que hay cohetes por ahí. En un momento les voy a enseñar un poquito de las parejas que acabo de hacer. No me gusta enseñar mucho mis animales. Tengo muchos palomillos ahí, más o menos. Me han costado un poquito caros, pero luego hay gente que empieza a decir que solo les quiero presumir, les presumo mis animales. Y no quiero caer en eso. No quiero que diga la gente, tú nomás presumes tus animales o algo, o dices que das caros, o ese no es el chiste. Pero sí les voy a enseñar mis animalitos, ¿por qué no? Mucha gente quiere ver mis animalitos, qué líneas uso. Yo manejo un macho Havenet, manejo dos parejas de Gabby Van de Nevio, tengo solo un par de Difference, tengo dos pares de Luro Cleanse y Wigs, tengo Wigs que son para fondo, gran fondo, y muchos Jensen, muchos Jensen, manejo más que nada la línea 019, que es la que me encanta a mí, la 019, muy rendidores, muy fuertes, me gusta mucho, y eso es lo que manejo. Tengo varios, animales CBS, que son del Continental Breeder Station, del señor Rick Mares. Cuando lo tenía el señor Rick Mares, me gustaba mucho la forma de trabajar del señor. Ahora con su hijo ya no me gusta mucho, pero antes sí, me gustaba más. Tengo animalitos de CBS. Y nada más, creo que es nada más lo único que uso. Tengo solamente un machito que su papá lo compraron en Tailandia, se lo llevaron a Tailandia, muy buen animal. Me gusta mucho, es Jensen también. Tengo la hija de Iron Man, una super animalón, 2117. Esa Iron Man es un palomo belga. Tengo el hijo de Titan, tengo el hijo de Chancellor. Tengo palomos de Mr. Baldwin Tilson, que vienen descendientes de Vegas Hen, de Troublemaker, Blue Cody, de Hope, creo que se llama. No, Blue Coat. Y tengo la hija de Sky Devo, que también es Jensen. Y creo que es todo. Solo tengo 15 pares. Tenía un poco más, pero lo saqué. Según yo estuve comprando, hice business por ahí para traer otros animalitos, pero no me los trajeron. No los he traído todavía. Ha habido un poquito de problemas. Y no los he comprado. Pero a ver, tal vez traigamos otros dos pares más y es todo. ¿Ok? Espero les guste mi video. Les comparto solamente eso, lo que hago preparando las palomas y solo eso, ¿verdad? Normalmente les digo, yo empiezo a criar, pongo mis palomas como a mediados de noviembre, los sementales principales, y les quito los huevos y los meto a los voladores. Pero este año no, me atrasé un poquito y está bien, así tranquilón. Luego viene mucho el frío y es algo difícil de criar tantas palomas. Pero a ver. Ahora, amigos, les mando un gran saludote a todos aquellos que acaban de terminar sus carreras. Muy bien, muy bueno. Yo no volé en sí aquí, pero sí volamos uno que otro animalito por ahí en otros estados. Y salieron muy bien. Buenos resultados, muy contentos, muy satisfechos. Bye. Dios les bendiga, muchotes. Enseguida seguimos con los videos de las palomas. Bye. Ahí están ya las parejas, haciéndose las parejas. Ahí arriba tenemos un macho Havenet con una hembra CBS, nieta de Sky Devil, una Jensen, grandes sementales. Aquí están palomas de Mr. Tilson, Baldwin Tilson, dos buenos animales también, muy buenos reproductores. Aquí abajo tenemos un machito Jensen con una hembrita Gabby Van de Nevio. Abajo tenemos un Luro Cleanse con una hembra Jensen. Ese macho lo metimos 2 años con una Luro Cleanse, pero no me gustó. No me gustó. Más bien no me satisfació lo que dieron sus hijos. Con una hembra Jensen en el 2016. Dio unos hijos increíbles. O este año le volvimos a meter una Jensen, igual una hermana de esta hembra. Esta hembra quedó primer lugar en Champion Bird en el 2014. Fue la mejor paloma aquí en el Combine. So ella se la metimos a ver qué sale.
ella fue en primer lugar y su hermana quedó en segundo lugar en el combine. Abajo tenemos dos Jensens, CBS, un hijo de Steer, John Steer, y una nieta de 990, dos Jensens. Acá tengo un palomo viejo que anda dando lata, un segundo. Estoy emparejando acá, pero hay un macho burro que nomás está bien viejo, pero es un burro. ¡Órale! Quiere pelear a fuerzas allá con los otros. Ahí está un macho Luro Clans con una hembra Luro Clans también. Esos dos dieron buenos pichones el año pasado. Este año también. Muy, muy buenos. So, tengo machito Jansen, Gaby Mandenevio. ¿Ven? Una hermosura. Está jovencito, es 2017. Se lo vamos a meter esa Gaby Mandenevio que está ahí abajo. Es CBS. También muy, muy buena. Muy buena. Acá tenemos unos... Estamos haciendo unos... weak puros. Macho weak con una hembra weak. Larga distancia. Otra vez el macho arriba. ¡Ay, carambas! Este macho burro. Que no, te metes aquí, te van a golpear. Ya está bien viejo, pero es burro. Ok. Sigamos acá. Ahí arriba tengo... uno de mis mejores machos, hijo de Chancellor. Ese macho ha dado muchos primeros lugares. A mí me ha dado mucha satisfacción, muy buena satisfacción. Es CBS y la hembrita es nieta de Shorvel, bueno, consanguínea de Shorvel con Topo. También ella fue la mamá de una pichoncita que me dio quinto lugar en una carrera especial, una Federation Race en Wisconsin. Solo 18 palomas llegaron en el día. Y su hija de ella fue una de ellas. El macho es grande y ella es pequeña para que se acomode la cosa. Aquí, lo mejor de lo mejor. Este macho igual para mí ha sido increíble. Esta hembra con macho que le meta da bueno, el macho con la hembra que le meta da bueno. So, este año lo quiero meter este porque quiero dejar algunos para reproducción. Ellos son unas chuladas, algo increíble. La ma hembra es hija de Iron Man, un palomo belga. Increíble también. Y el macho es un macho 019, es nieto del 669 Jensen, hermosísimos. Un wick, todavía no le metemos hembras, se me olvidó, ahorita se la vamos a meter. También igual, un machito muy bueno, muy bueno. Acá tenemos una Dibren, una hembra Dibren con un nieto de 990. Esta vez los cambiamos, no metimos Dibren con Dibren, metimos Dibren con Jensen. Igual acá metimos Dibren con Jensen. Esa es nieta de 990 también. Y ese es mi macho Dibren. Oiga, este año cambiamos un poco la estrategia. A ver qué tal. Han dado muy buenos resultados los años anteriores. So, esta vez lo vamos a dejar igual. Como dieron. A ver qué tal da. Ok, déjenme checar acá este macho que me lo van a golpear. Miren, se armaron los copolazos acá. Santo Dios. Ay, hijos de mi vida y de mi corazón. Miren, aquí tengo un macho bien viejo. Es el hijo de Chancellor, de Titan. Este macho también muy bueno, pero ya están bien viejos. Según los puse yo acá para que no se pelearan. Pero está la remambaramba aquí. Voy a tener que encerrarlos. Ni modo. Ay, déjenme terminar aquí y ahorita seguimos. Bueno, aquí al parecer ya quedaron 10 parejas. Ya por lo pronto hay unas parejas nuevas. Que me van a dar un poco de problemas porque van a querer regresar a su nido, pero dos días ya van a estar bien. Hay parejas que ya llevan varios años juntas y otras que apenas las pusimos esta vez. Estamos probando, más bien no probando, regresando a lo que ya habíamos probado. Es lo bueno de usar los récords, tener récord de todas las pichonadas. Ahí sabemos quién es quién y cuál es cuál y qué funcionó y qué no, ¿verdad? Aquí casi todos animalitos muy buenos reproductores para mí. De este lado ya se calmó un poco la cosa. Ya los calmamos, ya se controló la calentura. Miren, ahí está mi parcito de Gaby Mandenevio. Hermoso, amo ese machito. Es nuevo. Nunca lo he calado bien, bien en sí. Pero, acuerdo a su pedigrí, es un gran, gran animal.
padres muy, muy buenos. Es CBS de 2017. Y la hembrita es una CBS. También un super ejemplar. Así ya la he probado. Muy buena. Ahí abajo les decía, tengo la hija de 990. Acá abajo está la hija de 990. Esa que está allá. Las azul barras coronadas blancas de la hija de 990. Y el macho es el Titan. Ya está viejito. Pero ellos, años anteriores me han dado excelentísimos resultados, muy buenos. Entonces, este año los volvemos a regresar. También quiero quedarme con algunos de ellos para reproducción. Allá tengo Luro Cleanse. Ellos también, igual en Wisconsin este año me dieron un buen pichón. Muy bueno. Luro Cleanse puros. Arriba son Wicks, son nuevos, también los vamos apenas a calar. Por ahí tenemos ya unos pichones que vamos a volar en adultas, pero... Y acá está, déjenme ver, acá está este macho también, este macho viejo, terco, burro. Ese macho también ha dado infinidad de animales muy buenos en Florida. Muy bueno, fue el papá de un palomo ganador en la GHC, creo, de Florida. Es un consanguíneo de Shorbet, por los dos lados trae Shorbet, ese macho. Creo yo que es uno de los palomos que más caros que he comprado yo en mi vida, ese macho. Y esta hembra es una hembra Tilton. Viene de Mr. Tilson. Y Bolden and Tilson también. Excelentísima, al igual carísima la cosa esta. Por eso los pusimos juntos. Esperemos que remanguen bien. Este es, bueno, tengo... Solo yo sé, tengo un montón de animalillos ahí. Pero ya todos estos ya están caladillos. Menos este par, todavía no. Este par viene de Mr. Sam Parson, un super señoronón, perrón. Tengo mucha confianza en este par. Este par, los monos no le tienen miedo a nada. Bien rudos y largas distancias. Todos ellos han volado arriba de 600 millas. Estos dos también. Oh, buenones. Mira, mire, mi hembrita, Gabby Van Den Envío. Es Gabby Van Den Envío esta. Esta viene descendiente del James Bond 007. Perrona, CBS también. Este el macho, miren, qué bonito está. Chulada, jovencito. Y acá tengo un show que tengo que arreglar ahorita también. Allá está una hembra. Luro Cleanse. Nieta de descendiente de Wiki 12. Una pichoncita que saqué para reproducción. Es Jensen, hija de papá e hija. Miren, acá tengo el show completo, miren nomás. Tengo el show. Ladrones. Tengo ladrones allá y tengo rollers y colipavos de aquel lado. Y... Ahorita lo vamos a acomodar otra vez también, eso también de acá. Todo lo estamos planeando. De aquí algunos, todos esos son voladores adultos. Ay, sigamos. Checándole aquí. Esa hembra a la cabeza blanca se va mañana a Washington. Esa hembra y el macho que rodaba aquel. Okiroki, vamos a seguir. Vámonos.